Hablamos con un escultor que está esta mañana por aquí, se llama Tomás, de la República Checa, y ha creado esta escultura que es la Torre de Puerto Banús, así que muy emblemático porque justo estamos aquí en Puerto Banús. Hemos admirado las esculturas también ganadoras y es una pena que no haya obtenido un premio, pero vamos a entrevistarlo para que nos diga cómo es este mundo de la escultura en arena. ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo está Tomás? Hola, buenas tardes, ¿qué tal? Bien, ahora bien, ¿no? El parque está más o menos terminado, pero tenemos un poquito de trabajo. Has elegido hacer la escultura de Puerto Banús. ¿Por qué has elegido la torre de Puerto Banús? No, eso, esta escultura atrás se llama Puerto Banús, el centro del mundo, ¿no? Y abajo se puede ver, la escultura no está lista ahora mismo, falta casi un día. Y abajo, pero no sé cómo se dice en español este. Tomás, con esta escultura he querido definir que, bueno, Marbella, Puerto Banús es internacional, porque es verdad que Marbella es una ciudad cosmopolita y vienen personas de toda la parte del mundo, ¿no? Sí, Tomás. Sí, sí. Porque hacemos una escultura poquito diferente como este, ¿no? Porque ¿Hay un sitio donde se estudie hacer esculturas de arena? ¿Hay algún sitio de formación? Sí, mira, la escultura que tienes atrás, que he hecho un chico de India, él tiene una escuela donde tiene casi 300 niños, ¿no? Que aprende a hacer esculturas de arena, sí. La técnica, me imagino. Sí, sí. Pero la técnica es muy difícil porque las arenas son muy diferentes y con algunas se hace mejor, con algunas más peor porque no es muy compacta, pero bueno. Yo siempre me he preguntado la manera de mantenerlo, porque es una pena tantas horas de trabajo y que luego pues con la lluvia, con el clima, el viento, se deteriore, ¿no? ¿Hay alguna manera de conservarla que dure más tiempo? Sí, sí, sí. Las esculturas son conservadas y si viene la lluvia o viento, no pasa nada, no se hace nada, ¿sabes? Solo está bien que el suelo está poquito mojado porque arena puede chupar, ¿no? Las cúculas pueden chupar poquito agua, que son poquito mojado, pero seguro si viene una lluvia, este parque está aquí 3 meses y no se hace nada. ¿Y qué te ha parecido los ganadores? Porque uno es español, otro es italiano y otro indio que ha recibido 2 premios. ¿Ves premios merecidos? No sé qué es merecido. ¿Piensas que los ganadores se han merecido ese premio? Mira, el ganador de Italia, Leonardo, la escultura es una maravilla, ¿no? La ventana con una chica. Seguro este chico ha hecho muy buenas esculturas. El otro es de Rusia, Sergei. Él ha hecho un barco ahí con 2 mujeres. También una maravilla. El elefante del chico de India también es una cosa muy buena. Yo pienso que aquí se ve, ¿sabes? 11 esculturas y cada escultura es diferente. Tiene diferente técnica, tiene diferente idea, ¿no? Y yo pienso que está bien que el premio es, tiene... Está bien que lo he cogido bien, chicos, y ¿por qué no? Merecedores del premio todos ellos. Y tú has participado en el concurso porque hay algunos que no han participado. ¿Tú sí has participado? No te entiendo bien ahora. La participación en el concurso. Hay algunos escultores, sí, que no participaban en los premios. ¿Tú sí participabas? No, y sabes, todo el mundo tiene casi 350 o 400 escultores que puede hacer cosas igual como este, ¿no? Los escultores con arena no es mucho. Y estamos como una familia, ¿sabes? Y porque si gana uno o gana otro, no pasa nada, ¿no? Eso es solo trabajo que me gusta mis compañeros y lo hacemos para gente, es otra cosa, ¿no? Porque queremos que la gente ve las esculturas buenas. Y bueno, te vas a presentar el próximo año, si hay aquí en Marbella, si se vuelve a hacer este concurso, porque este es el primero, si se vuelve a organizar este concurso de esculturas de arena, ¿te vas a presentar? Y yo pienso que sí. Si me llama Pasha, eso es jefe de este festival,
Seguro vengo, pero yo vivo aquí en Marbella, para mí es muy fácil pasar por aquí, ¿sabes? ¿Hay algún reto para ti que quieras realizar como reto o algo que te quieras proponer como reto en escultura de arena? Tengo una idea casi 3 años, pero con esta arena que es ahí en la playa, aquí en la playa es absolutamente imposible. Pero concejal Antonio Espada decir ayer que si venimos próximo año otra vez, que prepara mucho mejor arena y vamos a ver si lo prepara, seguro podemos hacer mucho mejor cosas. Bueno, claro, es importante también el elemento a trabajar, sí, sí. Y en este caso es la arena. Pues esperemos que la próxima vez sí tengáis un elemento favorable. Gracias, Tomás. A ti. Fantástico, tu torre. Muchas gracias. Hasta luego.